Hola, muy buenas noches y sed bienvenidos a esta emisión especial de Guijarro Live. Ya sabéis que fieles a las costumbres, cada vez que hay noticias de alcance que se relacionan con el fenómeno OVNI, con el UAP, fenómenos aéreos no identificados, en la nueva denominación que el Pentágono ha querido darle a este escurridizo fenómeno que nos acompaña por lo menos en los últimos 75 años, pues hacemos una emisión en directo y no podía ser hoy un día que no fuera así. Ante todo, dejadme dar la bienvenida a quienes ya están con nosotros en el canal y están participando activamente del chat. Paul Nalerio, que ya además ha contribuido al mismo. Perdón, con el apoyo, como siempre, a través pues de los distintos canales que disponéis. Ya sabéis que podéis hacerlo en el superchat, con las donaciones lógicas y normales. Y además ahora YouTube nos ha puesto un nuevo icono ahí debajo, que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, en el que también podéis contribuir al canal. Tenemos un día muy especial. Dejadme recordar las redes sociales por si queréis contactar con servidor a través de Facebook, Josep Guijarro Oficial, en Twitter, arroba Josep Guijarro, que está on fire últimamente, y en Instagram, en J Guijarro Oficial. Son las fórmulas que tenéis en este caso, pues para acompañarme en las distintas facetas divulgativas que servidor tiene abiertas. Me he puesto hoy aquí la camiseta de la NASA. Y no puede ser de otra manera. Hoy todos somos NASA. Y somos NASA porque ayer a la 1 de la tarde, horario de la costa este estadounidense, estaba prevista, de hecho se realizó, una teleconferencia en la que la Administración Americana del Espacio, acrónimo de la NASA, nos hizo un anuncio histórico. Ese anuncio decía que a partir de otoño la NASA iba a investigar ovnis. Como lo habéis oído, la NASA va a investigar ovnis. Hombre, la cuestión no es baladí, porque después de esa sesión que tuvo lugar en el Congreso de los Estados Unidos, en el que Ronald Moultrie, al que veis aquí en imagen, y el director de la Oficina Naval de Inteligencia de los Estados Unidos, comparecieron ante el Congreso para que los digamos, diputados pudieran preguntar acerca de las investigaciones que se estaban realizando respecto a los no identificados. Y se expusieron varias cosas que, digamos, se oponían a la posición oficial que tradicionalmente había tenido el Congreso hasta entonces. Recordéis que 50 años antes se había comparecido igualmente en la comisión Condon, del proyecto de Edward Condon, y se había dicho que los objetos no eran físicos, que no constituían un peligro para la seguridad nacional y que no valía la pena invertir ni un solo dólar en investigar ese asunto. 50 años más tarde, el Congreso llega a tres conclusiones opuestas: que los ovnis, los UAP, son físicos, que además tienen la capacidad de maniobrar de forma extraordinaria por encima de las capacidades tecnológicas de los Estados Unidos, que constituía, contrariamente a lo que decía Condon, un problema para la seguridad nacional y también para la operativa de los vuelos,
y que merecía la pena invertir dinero en el estudio de los no identificados. Fijaos, en 50 años, ¿qué ha pasado para que esto se haya cambiado 180 grados? ¿Y qué decir sino de la NASA? La NASA ha hecho lo mismo. Ayer, en esa comparecencia, pues Thomas Zurbuchen, que es el administrador asociado de la Dirección de Misión Científica, pues decía que, bueno, recomendaba que la NASA tomara proyectos arriesgados, entre ellos el de los no identificados, porque, bueno, se quería desestigmatizar a quienes veían ovnis y que, además, el proceso científico, lo que es el método científico, era aplicable a el estudio de estos fenómenos. Y porque además, decía, constituían un problema para la seguridad nacional. Es decir, le compra el mensaje al Congreso, y es importante hacer notar esa precisión, porque lo que nos dijo Thomas Zurbuchen es que era un estudio independiente el que se iba a poner en marcha. Hombre, muy independiente no es desde la perspectiva en la que se ha comprado el discurso que los políticos y los militares están vendiendo a la opinión pública. Y ojo, eso no quiere decir que no me alegre de la iniciativa. Me alegro y mucho. Creo que estamos en un momento histórico y en un cambio de paradigma importante de las instituciones estadounidenses, pero ojo, también internacionales, que se da en este momento. Porque apagada por esa noticia, ayer se produjo otra singular. Esa noticia es que San Marino, un pequeño estado muy vinculado a Italia, va a presentar a las Naciones Unidas, va a reactivar una propuesta para llevar a cabo una oficina de estudio OVNI internacional al amparo de la Organización de las Naciones Unidas, que dé apoyo científico, filosófico, institucional a toda esta problemática que se está suscitando. Y lo mismo está ocurriendo en China hace tan solo una semana atrás. Es decir, hay un cambio brutal en el enfoque que no descarta la presencia extraterrestre. No lo dice implícitamente, pero no lo descarta. De hecho, cuando ayer se producía el anuncio de este acontecimiento, aquí vemos a Thomas Zurbuchen en un momento de la rueda de prensa, yo estaba en una conferencia internacional con otros 39 ufólogos de todo el mundo de la Coalición de Investigación de Estudios Extraterrestres, ICER, en el que ya me estaban dando esta noticia, y estaba en la videoconferencia y atendiendo al teléfono móvil, porque al otro lado estaba Eduard García, al que le voy a dar ya la bienvenida. Eduard, muy buenas noches. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches a todos los amigos del canal y muchas gracias por invitarme de nuevo en un día histórico, una noche histórica. Así es. Decía que, y eres testigo, porque te dije, es que estoy, no puedo atenderte, estoy en una en el transcurso de una conferencia, pero estaba entusiasmado con lo que estaba produciéndose, porque parece que en efecto, Eduard, se ha producido un cambio de paradigma, esa gota fina, esa lluvia fina que yo vengo reivindicando por lo menos desde mayo de 2017, que se está produciendo, va encaminada a un propósito, y es un anuncio que tarde o temprano llegará. Yo espero que sea más temprano que tarde, pero que está involucrando a todas las instituciones científicas, militares, políticas, posiblemente religiosas ya, y no sé si las económicas, en definitiva, un cambio que puede llevarnos, quién sabe, a dónde, ¿no? Pues como muy bien dices, Josep, lo que está pasando es realmente increíble, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es intentar entenderlo no con titulares, porque los titulares
solo nos van a llevar a que no entendamos con profundidad. Este tema necesita mucho análisis. Y desde el fenómeno de los UAP, lo que se debería hacer es empezar a deconstruir la ufología. Porque hay que entenderlo con una mentalidad abierta. Lo que está pasando, vamos a ver, hace 20, 30 años, nadie se planteaba realizar este tipo de estudios. Es decir, estaban mal vistos. NASA, que no deja de ser un organismo estadounidense muy importante, era de los primeros en negar sistemáticamente este tema y era de los primeros también en, ¿por qué no?, hacer la sonrisa socarrona e intentar ridiculizarlo. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos en NASA? Hay cosas muy interesantes, ¿no? NASA acaba de decir que va a hacer un estudio que va a durar 9 meses. Acaba de decir también que sus resultados los van a mostrar al público. Acaba de decir también que no va a utilizar informes militares para centrarse en sus estudios, sino que van a ser informes open data, es decir, que van a ser informes abiertos al público o informes públicos. Y lo más sorprendente de todo, dicen que van a aplicar un concepto al que le llaman, si no voy equivocado, quality science, es decir, ciencia de calidad. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, realmente lo que... Espérate, lo que está pasando... antes de que entremos, yo quería ver también algunas de reacciones, porque yo quiero presentaros a uno de los debunkers más activos contra el fenómeno OVNI. Él se llama Mick West, y hoy hacía un primer tweet, lo he traducido ahora con el Google para que todo el mundo lo pueda leer como tal. Dice: me gusta la NASA, apoyo el gasto público en ciencia, el tema de las UAP contiene algunos acertijos interesantes que se beneficiarían de una investigación y un análisis más rigurosos. Todavía no hay buena evidencia de extraterrestres y apuesto a que no habrá ninguna, pero sería genial. Eduardo, yo tengo la sensación de que los escépticos están perdiendo la partida, pero ojo, no la están perdiendo por ser escépticos, sino por no darse cuenta de que hay un cambio que les invita a que como científicos hagan lo que deben, que es curiosear. La ciencia tiene que curiosear y por lo tanto tiene que meter las narices en este fenómeno que ha estado estigmatizado y apartado, porque como antes te decía con esa palabra que es deconstruir la ufología, hemos metido en el mismo saco abducciones, mutilaciones de ganado, aterrizajes, encuentros cercanos, cosas que, claro, cuando todavía no podemos admitir siquiera cuál es la procedencia de los ovnis, estamos dando ya por sentado que hay gente que va dentro de las mismas y es capaz de hacer viajes al espacio. Yo creo que los científicos tienen que hacer, no sé cómo lo verás tú, pero que tienen que hacer un pensamiento de quitar, ¿no?, de todo eso y focalizar en lo verdaderamente esencial, que son los datos. Y los datos que hoy tenemos no son los que había en los 50 ni en los 60. Hoy día tenemos aparatos electrónicos capaces realmente de dar lecturas sorprendentes de qué es el fenómeno OVNI. Correcto. Yo creo que una de las personas que mejor explicó eso hace relativamente poco fue la periodista de investigación Leslie King, que todos conocemos, ¿no?, pues por publicar en el New York Times el famoso artículo, ¿no?, sobre el programa ATIP, ¿no?, y el dinero negro, ¿no? A Leslie King hace relativamente poco le preguntaron: oye, cuando publicaste en el New York Times todo el tema de los WAPs, ¿por qué no publicaste también los encuentros de tercer tipo, por ejemplo? A lo que Leslie King contestó: es que si hubiera publicado los encuentros de tercer tipo, es muy probable que el tema hubiera perdido veracidad y fuerza. Los UAP han cambiado la ufología. Y respecto a lo que cuestionabas antes, científicos de todo el mundo, políticos, todo el mundo tiene miedo a qué versión oficial se va a imponer, cuál va a ser el relato oficial. Claro. El relato oficial da miedo. Si tú tienes una potencia mundial como Estados Unidos que te está diciendo continuamente que no sabemos lo que es, y si no saben lo que es que no lo saben, ostras, eres la primera potencia mundial y militar y me dices que no sabes lo que es, pues tendríamos que recordar la gran frase de Antonio Rivera: si no saben lo que es, ya sabemos lo que no es. Y claro, darle vueltas a este tema es muy interesante, porque
Michio Kaku ha hecho unas declaraciones hace relativamente poco en el que decía: si no sabéis lo que es, los militares vais a tener un problema, porque ahora tenéis que intentar demostrar que el fenómeno no es humano. Exactamente, de hecho se Es ha que las picado explicaciones Nick están West en acabando ese con todo. sentido porque decía que la, digamos, la carga, ¿no?, de la prueba recae en quien hace la afirmación extraordinaria. Pero es que aquí no hay afirmación extraordinaria, aquí hay un hecho que es interpretable, pero desde luego sabemos lo que no es. Y si sabemos lo que no es, bueno, las hipótesis son muchas y variadas. Ahora pónganle la carga de la prueba allá donde quieran, pero tenemos un hecho y hay que estudiarlo. Y ese es el asunto que creo que es importante. ¿Cómo tampoco se puede desdeñar el hecho de que, y yo lo he reclamado en este canal en varias ocasiones, a quien le corresponde investigar ovnis no es al ejército ni es a los políticos, es a la ciencia? Pero llama poderosamente la atención que a quienes se les ha encargado, entre comillas, porque se nos dice que es un estudio independiente, es a la NASA, a una agencia que tiene todos sus objetivos puestos en el espacio, no en la atmósfera. Por lo tanto, implícitamente se está descartando que estemos frente a fenómenos de tipo atmosférico, de fenómenos que se den en el contexto de nuestra atmósfera, sino que se ponen arriba, en el espacio. Es más, hay una declaración textual que voy a ver si soy capaz de encontrar, que decía decía, no hay evidencia, esto lo decía Thomas Zurbuchen, no hay evidencia de que estos fenómenos tengan un origen extraterrestre, pero el tema no puede ser más importante porque atañe tanto a la seguridad nacional como al tráfico aéreo. Y agregaba que uno de los resultados del estudio sería hacer entender a todos que el proceso científico es válido para tratar todos los problemas. Está claro que, añade, en un entorno científico de tipo tradicional, hablar de estos temas puede considerarse una forma de venderse o hablar de cosas que no son ciencia real. Pero, y esta es la frase que buscaba, ¿quién mejor que nosotros, decía, puede usar el poder de los datos y la ciencia para observar lo que sucede en nuestros cielos? En nuestros cielos. Pero ojo, la NASA, los cielos que ve no son los de la atmósfera, son los de más allá. Es decir, son los del espacio exterior. Y por lo tanto, implícitamente hay una especie de reconocimiento extraterrestre, a mi modo de ver. Yo, Josep, entiendo de que el objetivo final del proyecto ATIP, de la TIP, se comentan, ¿no? ¿No? No te lo puedo asegurar, pero el otro día hablaba con un investigador y me comentaba que a Petit Comité, Chris Mellon, parece que le decía a Leslie King que el objetivo final del programa ATIP no era estudiar los WAPs, sino que era definir el concepto de realidad. Y curiosamente, la NASA ha hablado de quality science y ha hecho una afirmación bastante intrigante. NASA ha dicho que también tendrá que desarrollar programas para mitigar estas amenazas. O sea, hay un relato que ya se empieza a imponer, que es el de la amenaza. Ahora falta cómo se va a imponer el siguiente relato. Imaginémonos que se impone un relato de esto no es humano, por ejemplo, ¿no? El quid de la cuestión sería cómo nos lo van a presentar. Porque, claro, si han agotado todas las posibilidades científicas humanas para poder decir que no es humano, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nos lo vendan como algo extrahumano, es que realmente han encontrado algo extra. Es decir, cuando nos lo vendan, ¿cómo lo vamos a comprar? Este es un tema para mí muy inquietante. Porque si tú me dices esto es extraterrestre, vamos a hablar ya claro. Yo quiero saber si has agotado todas las posibilidades humanas Mira, y yo estoy seguro de extrahumanas. que va a ser así, Eduard, porque Yo no estoy tan seguro. la cautela con la que la ciencia ha actuado siempre a la hora de divulgar cualquier acontecimiento que tuviera que ver, ya no con vida inteligente, sino con vidas estrictamente, ha sido brutal. Es decir, mientras otros descubrimientos científicos
de revisión por pares pasan sus filtros y se divulgan sin ningún problema, estos pasan los filtros, no se divulgan, se espera un tiempo mega prudencial a tener 10.000 revisiones más y luego es cuando la conocemos. Han pasado años del hallazgo de algunas emisiones ya recibidas por el proyecto SETI y hemos sabido que sí o que no 7, 8, 9 años más tarde. Es decir, ¿por qué tanta cautela? Yo lo tengo claro. Creo que el descubrimiento de una civilización extraterrestre sería tan impactante en términos económicos, religiosos, políticos, es decir, transformaría todo nuestro mundo, sobre todo si esa civilización tuviera el alcance de poder visitar nuestro planeta. Esa es la cuestión. Claro, fíjate que están en la política de ni negar ni afirmar. Por lo tanto, si no niegas ni afirmas, es que no estás en verdad, es decir, no tienes la respuesta, no la posees. Por lo tanto, el tema se está cociendo a fuego lento, pero como se imponga esa cosmovisión, la misma historia nos ha enseñado que cuando tocó el heliocentrismo, equivocados o no, todo el mundo se sumó al carro del heliocentrismo. Y al final, o estás conmigo o te quedas fuera. Y todos los políticos, es que es un poco el resumen de la película de No mires arriba. O sea, que hay pugnas entre partidos políticos, que hay gente que va a ser más negacionista del tema, otros que sí, pero al final siempre se acaba imponiendo un relato oficial, un relato, una cosmovisión, es la historia de la humanidad. Siempre ha pasado así, ¿no? Y no, sí, y no se deja puede de dar, ser... Se puede dar además una... un choque de intereses importante, porque si de verdad la NASA, que lo dudo, porque es una institución militar, no lo olvidemos, dependiente de la administración norteamericana, si de verdad la NASA hiciera un estudio independiente y llegara a una conclusión distinta a la del grupo de trabajo del Pentágono, yo no me quiero imaginar cómo van a presentar ese informe, porque van a ser dos presentaciones. Se ha dicho que se iba a hacer pública 9 meses después de los resultados del equipo de trabajo. Y claro, ¿qué cosas van a estudiar los de la NASA? ¿Son los casos que les suministra el equipo de trabajo o es que ellos mismos tienen ya sus propios casos asignados? A mí esto me genera muchas dudas, más que certezas. Bueno, hasta lo que sabemos, y como lo he comentado antes, se habla de open data, es decir, que van a utilizar archivos abiertos. Me da la sensación que van a prescindir de los archivos militares. Y también hay un tema que creo que es muy importante. Yo creo que todo este interés y todo lo que está pasando, que se está precipitando, también tiene mucho que ver con la astronáutica y con el reenganche de la carrera espacial, que vuelve a estar en auge. De hecho, se está hablando de las tecnofirmas, que tú en tu programa, claro, Josep, has hablado mucho de ello. Acaba de aparecer también, curiosamente, hace relativamente poco, hace unos 10 días, un estudio de la Universidad de Vigo, en el cual reconocen la posibilidad, ojo, que es un estudio, más que un estudio, es un ejercicio mental, y que no ha tenido una revisión a pares, es decir, no ha llegado a ser un paper científico, pero sí que es un estudio en el cual se nos está diciendo que en la galaxia podría haber 4 civilizaciones con intenciones malignas. Es un dato más. Que tampoco un tener dato en más, cuenta. Pero que no es un dato baladí, porque sobre no él es un dato baladí, han entrado en la materia Michio Kaku, que ha hecho advertencias muy serias en ese empeño de dar nuestra posición en las emisiones de radio y en esta nueva iniciativa que también se ha puesto en marcha repitiendo el mensaje de Arecibo, como lo hizo Stephen Hopkins, como lo han hecho los últimos científicos que han entrado en la materia. Es decir, yo soy de los que creo que todas estas advertencias no se sustentan única y exclusivamente desde el ámbito de la filosofía de la ciencia, sino que deben estar sustentadas en algún dato que nosotros desconocemos. Incluso Avi Loeb, no te lo dejes. Avi Loeb también, es verdad. También ha dicho, tres científicos de gran calibre opinando lo mismo. No es casualidad. No, y Avi Loeb ha dicho algo mucho más interesante. Y es que quizás este empeño que tenemos en intentar contactar, quizás lo deberíamos tener en intentar que no nos contacten a nosotros si es que ya lo han hecho. Incluso se aboga por el hecho de ir a buscar lo que se le llama la astroarqueología, pero en la Tierra. Es decir, todos sabemos la polémica de Oumuamá,
¿Pero es posible que otro Umuama esté en el fondo del mar? Avi Loeb está planteando eso. Quizás las pruebas las tengamos aquí. Claro. Sí, sí, justo sí. En la Tierra. Y es muy interesante lo que está planteando. Absolutamente. Yo quisiera, antes de terminar contigo, proponerle a nuestros oyentes o telespectadores una historia que también sucedió muy recientemente, coincidiendo con el jubileo de la reina de Inglaterra, porque ni los ovnis quisieron perderse ese jubileo. Y quiero que vean el vídeo que fue emitido en este caso por Sky News, pero han sido también vistos por muchos otros canales. Ahí vemos a un objeto pasando a gran velocidad por encima de las estelas de los aviones que dibujan la bandera sobre el Buckingham Palace. Aquí estamos viendo a la derecha del encuadre un pequeño objeto que, si el avión pues tiene unos 10 metros de eslora, esto podrá tener como mucho metro y medio, 2 metros, es decir, estamos hablando de una pequeña sonda, y que bueno, no fue visto, al menos aparentemente por la gente que se encontraba viendo el desfile aéreo, sino que fue posteriormente que se detectó en las imágenes de televisión. Me parece un testimonio importante a tener en cuenta. Aquí he dibujado la trayectoria para que se vea el track, porque el escéptico o debunker Mick West decía que esto era un efecto de paralaje y que era una simple bolsa de plástico. Pero claro, las bolsas de plástico no resisten el envite de 54.000 kilos que puede estar haciendo un jet de estas características, 58.500 libras, que es el empuje de estos aviones, que estaban pasando en ese momento a 300 millas por hora. Evidentemente estamos frente a un nuevo misterio, y que ha hecho que los ovnis vuelvan a estar en el primer plano internacional. Aquí he detenido la imagen para que se pueda ver con claridad de ese objeto no identificado. No sé si tú habías visto las imágenes y si tienes opinión sobre las mismas, ¿no? Sí, sí, había podido ver estas imágenes, incluso vi las de un dron, creo, no sé si era en Australia o Canadá, que un tic-tac pasaba a una velocidad increíble, lo captó un dron que estaba haciendo un reportaje paisajístico. Y bueno, aquí tenemos los WAPs, que no dejan de ser lo que está cambiando, ¿no? Lo que se conoce como la nueva ufología, ¿no? Te quería apuntar un dato para sembrar un poco la duda, Josep, que es muy interesante. Y es que si es algo que estamos planteando aquí con nuestro grupo, ¿no? Si tenemos que imponer un relato oficial, fíjate, tenemos dos opciones. O partir de cero, es decir, de las investigaciones que pueda sacar NASA, por ejemplo, o aprovechar lo que ya tenemos insuflado, en la sociedad desde los años 40, que es todo el caldo de cultivo ufológico y folclórico, incluso pop, que hay sobre este tema. Claro, si yo ya tengo todo este relato montado y tengo que imponer una versión oficial, estoy casi convencido de que me será mucho más fácil afirmar lo que todos ya creemos que van a decir, ¿de acuerdo?, que no lo otro. Porque es que ya lo tengo todo montado, es decir, a la sociedad se la está sondeando. Se la lleva sondeando desde hace mucho tiempo. Décadas, se la lleva sondeando desde hace décadas. Por eso creo que estamos en un momento histórico de mentalización por parte de la sociedad, de mentalización por parte de la clase política, que es al fin y al cabo quien tiene que tomar las decisiones. Y a mí lo que me queda por ver es, en ese sentido, si van a copiarse las iniciativas en otros países. Europa, yo creo que tendría que tomar tarde o temprano partida dentro de esta historia. Lo ha hecho Francia desde una óptica privada, con apoyo institucional, porque sabes que allí hay un grupo de investigación oficial, pero en definitiva a mí me falta el ítem de los rusos, que ahora están en otra guerra, y nunca mejor dicho, y China, que son las tres grandes potencias junto con Europa que podrían, haciendo un estudio multidisciplinar, llegar a conclusiones. El kit de la cuestión sobre lo que planteas, que es muy interesante,
es que tenemos un país que es Estados Unidos, que siempre ha tenido el afán de capitalizar el conocimiento y de capitalizarlo todo. Y parece que ya está capitalizando el tema OVNI, curiosamente. Por lo tanto, estoy casi convencido de que van a intentar imponerse en este tema sobre los demás países. Esto es una realidad. Y lo que comentabas de Francia, Francia yo creo que ya dejó su semilla sobre este tema, con el informe Cometa, que mucha gente no lo recuerda. Efectivamente, gran informe en el que se decía además, por primera vez, que los ovnis eran una amenaza para la seguridad nacional. Se decía ya en ese informe. Y que además, allí sí se decía que podía ser de origen extraterrestre, sin ningún tipo de cortapisas. Mira, quería enseñarte algunas de las opiniones que plantean por aquí. Mira, decía Crónicas Herméticas, ahora como hace un tiempo atrás hay una gran oleada de avistamientos, debe ser por algún motivo, aparte apertura de alguna puerta dimensional. Bueno, yo, más allá del tema de las puertas dimensionales, sí me parece que a lo mejor tampoco es casual el hecho de que todo esto coincida con una gran cantidad de avistamientos en todo el mundo que ha propiciado que la opinión pública de nuevo mirara al cielo, a gracias a la pandemia además. Fíjate, un gran ufólogo decía que lo que hace increíble a los ovnis no es que aparezcan, sino que desaparezcan. Yo cuando veo las historias o las leo, ¿no?, durante todos estos años de pilotos que se han lanzado con sus cazas de combate a perseguir lo que parece un espejismo, porque cuanto más se acercan, más se alejan. Aquí hay un tema que siempre lo hemos hablado nosotros, y es que el concepto de realidad tal y como lo conocemos va a cambiar. De hecho, NASA, en el speech que pudimos oír gracias al portal Blackout de Greenwald, hubo una publicación, no me quiero equivocar, que es de Verge, que les preguntó en un tono muy serio y muy respetuoso si esto podría tener algún tipo de explicación extraterrestre, ¿no? Y ellos, es que volvemos a lo mismo, no lo niegan. Es decir, no negaron a llegar y respondieron de una manera muy atípica de NASA, es decir, de una manera muy respetuosa. Entonces, claro, esta nueva ciencia que parece que ya está en camino, que es un cambio de paradigma científico, podría ser que en los WAP se encontraran su línea de salida. Es decir, si realmente van a empezar a cambiar conceptos de realidad, conceptos geopolíticos, etcétera, etcétera, es muy probable de que se tome como punto de partida este tipo de fenómenos a los que no se hacían caso hace 20 o 30 años para empezar a desarrollar nuevas ideas. Claro. Por eso yo siempre lo digo, que la gente no se quede con los titulares, porque si nos quedamos con los titulares o con los personajes, Mellon, Elizondo, no vamos a entender nada. Que por cierto, me ha llamado la atención, ahora que los citas, que ni Mellon ni Lu Elizondo han dicho esta boca es mía, cosa que me ha llamado la atención. Como también quiero hacer notar a nuestros telespectadores que el presupuesto asignado, que son $100,000, es poco menos que calderilla. Y decían algún que otro escéptico hoy de los que se mueven a mi alrededor, bueno, si esto fuera realmente importante no hubieran sido 100,000, sino que hubieran sido $100,000,000. Bueno, para mí los personajes no dejan de ser fichas. Fichas en un tablero de ajedrez. Es decir, la visión que tiene que tomar el espectador o el que quiera acercarse a estos temas es evitar el titular. Porque ya vivimos en una sociedad de opinión continua y de poco análisis. Los políticos lo saben, que solo leemos los titulares. Claro. Y a eso a ellos les va bien. Por eso, Twitter funciona como funciona, la mar de bien. Oye, a propósito, quien va a llevar a cabo o va a estar dirigiendo este equipo que se pone en marcha en otoño y que durante 9 meses va a estar estudiando estos WAP, los informes, que no sabemos de dónde van a sacar, ni cómo les van a llegar, ni si van a ser solo militares o si van a ser también informes civiles, en fin, no sabemos, ¿eh? Hay un montón de interrogantes. Es David Spergel, que es un astrofísico que fue presidente de la Fundación Simons en la ciudad de Nueva York y que él declaraba: soy de la generación que vio Star Trek, y preguntarme si hay extraterrestres por ahí fue, sin duda, una de las primeras preguntas que me hice. Oye, el enfoque extraterrestre, ahí está, de fondo, larvado,
en todas y cada una de las manifestaciones, tanto desde el Congreso, donde antes ponía aquí a Mouldry, a Ronald, y al director de la Oficina de Inteligencia de la Armada, quienes se quedaron patidifusos cuando oyeron hablar del memo Wilson, que habla de tecnología inversa sacada de los extraterrestres. Oye, ¿y si al final resulta que los de la teoría de la conspiración tenían razón y hay naves extraterrestres capturadas en algún hangar? ¿O todo esto realmente vamos a tener que deconstruirlo, como yo te sugerí antes a micrófono cerrado? Mira, te lo voy a contestar con otra pregunta, para que nos pongamos a pensar un poco sobre el tema. Hablamos de tecnología inversa. Actualmente estamos viviendo un conflicto que es bien conocido entre Ucrania y Rusia, una superpotencia como Rusia. Si hubiera tecnología inversa, y después de ver cómo se están desarrollando los acontecimientos y los visos y los tintes que está dando pues una superpotencia como Rusia, en el cual le vemos armamento antiguo, le vemos falta de GPS, etcétera, etcétera, ya hubiera sido utilizada. Sí, señor. Ya hubiera sí, sido señor. Utilizada. Y por lo tanto, tenemos que también afirmar que si esta tecnología mágica existe, aparte de ser utilizada, se estaría probando continuamente en conflictos armados, en intervenciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si existe esta tecnología mágica, existe una serie de personas que la poseen y la utilizan. Por lo tanto, otra humanidad. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué pruebas tenemos de ello? Ninguna. Desgraciadamente ninguna. Eduardo, ha sido un placer tenerte hoy aquí en el canal, en esta emisión especial. Y quiero agradecértelo especialmente porque sé que hoy tenías ahí compromisos familiares, pero fue tanto el entusiasmo que mostraste ayer por esta historia que yo quería compartirla contigo y con los telespectadores. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Josep. Un abrazo muy fuerte y saludos. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Es sorprendente, ¿verdad?, el momento histórico que estamos viviendo en este 2022. Tenemos que empezar a acostumbrarnos que los meses de junio son importantes. Este año se van a cumplir 75 de la visión de Kenneth Arnold, del piloto civil que abrió la era de los no identificados, ahora llamados UAP, y qué duda cabe que nos quedan muchas cosas por vivir. Yo quiero agradecer, por aquí he visto que habían contribuido Paul, Nalerio, Pau y muchos otros a la salud del canal. Ahora en veranito, que voy a disponer de tiempo, pues seguramente vamos a volver a las emisiones en directo. En cualquier caso, bueno, pues yo me lo he pasado muy bien y no sé si hay alguna pregunta que pueda responder por aquí. Decía, por ejemplo, la cripta de John Dee, no pueden hacer ninguna declaración oficial porque el desconocimiento es absoluto, solo se sabe que hay algo. Es verdad, eso es una realidad, al menos desde un punto de vista racional, ¿no? Pau, calma, si fuesen tan malos ya se habrían exterminado entre ellos. Bueno, es una posibilidad, no solamente, yo creo, de entrada, que la el peligro más importante que tenemos la humanidad somos nosotros mismos, de entrada. Nos valemos por nosotros solos para acabar con nuestra especie y con nuestro planeta. Pero no podemos descartar que existan otras humanidades en otros lugares del cosmos que tengan esa misma instinto de depredación que tiene el ser humano y por consiguiente debemos de estar alerta. Y no sé, por aquí dice, bueno, aquí hablan de la reina, Laia dice, los extraterrestres llevan milenios de ventaja, han tenido tiempo a ponerse de acuerdo. Pues es verdad. Bueno, algunos, yo siempre he dicho que tendemos a mirar de una forma lineal la evolución cuando seguramente hay humanidades que ya han desaparecido, otras que se están gestando, otras que están en nuestro nivel de evolución y otras que probablemente están mucho más evolucionadas que nosotros. Tenemos un nuevo miembro, Ernesto García, bienvenido a Guijarro Live
y espero que te diviertas. Y venga, una última más. Decía John Augusto Vilafranca que no pueden seguir tapando el sol con un dedo. Todo saldrá a la luz pública, pronto la verdad sobre todo el fenómeno ovni. Yo decía hoy, y no me quiero despedir sin volver a repetirlo, que cuántas bocas vamos a empezar a tapar. Cuántas bocas se reían de nosotros, cuántas bocas no nos miraban con recochineo cuando hablábamos de ovnis o de extraterrestres. Ahora ya no solo hay una certificación por parte de los políticos. La ciencia va a poner sus pies y su cabeza, sus manos, a trabajar en ello. Y es solo el principio. Es un lento goteo, una lenta mentalización que yo creo culminará muy pronto. No quiero poner fecha, porque siempre que se pone una fecha, la cagamos, ¿eh? Y más cuando todo parecía encaminado y la guerra de Ucrania trastocó esos planes que se estaban realizando. Pero está cerca ese anuncio de que no estamos solos en el universo. Yo os quiero agradecer, insisto, vuestra presencia hoy en Guijarro Live. Y por cierto, tengo ya vamos, listo, que seguramente el domingo esté colgado el episodio final de Friendship. En principio será solo para los miembros del canal y dentro de unos meses pues lo abriremos para que quienes hayan visto los 4 episodios anteriores pues no se estén comiendo las uñas. Gracias amigos a los que habéis contribuido y a los que no olvidéis darle al like, comentar y compartir el vídeo para hacer grande al canal. Gracias por vuestra atención. Buenas noches.